De Michoacán, la Asociación Soñar Despierto, junto con la Sedena, cumplieron el sueño de un pequeño de nombre Jordan, de ser soldado por un día en lucha contra la leucemia. A sus 6 años de edad, Jorge Sánchez Téllez, mejor conocido como Jordán, es todo un guerrero que enfrenta una batalla contra la leucemia. El ejército mexicano le cumplió su mayor sueño, ser soldado por un día. Que a partir de la fecha se reconocerá como soldado honorario del 12 Batallón de Infantería y del Ejército Mexicano a Jorge Sánchez Téllez, Jordán. Con la gallardía y valor que lo caracterizan, Jordán recibió de manos del comandante de la 21 Zona Militar una placa metálica con su nombre y el reconocimiento que lo acredita como miembro honorario del 12 Batallón de Infantería. La comandancia de la 21 Zona Militar otorga el presente reconocimiento al menor Jorge Sánchez Téllez Jordán como soldado honorario del 12 Batallón de Infantería, quien con su ejemplo, con su ejemplar forma de enfrentar las situaciones difíciles que le presenta la vida, nos brinda una lección de valor y tenacidad para vencer los obstáculos, digno de su calidad de soldado honorario del Ejército Mexicano. Acompañado por sus padres, Jordán, quien también es un apasionado del jaripeo, la banda y el mariachi, vivió uno de los momentos más emotivos de su vida al recibir los honores de la milicia. Agradecido pues por las personas que nos ayudaron. A lo mejor para él es un deseo bien que lo cumpla. Está aquí para hacer realidad su sueño, ser soldado de nuestro ejército mexicano. El personal de generales, jefes, oficiales y tropa de este campo militar, les damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias a una asociación civil que trabaja con el Hospital Infantil de Morelia, Jordán pudo cristalizar su mayor anhelo. Él es de Zacapu, tiene 3 hermanitos, él es el medianito. Padece de leucemia, sin embargo, lo van a ver un niño fuerte, muy estable, gracias a Dios, y muy sonriente. A través del programa Cuéntame tu Sueño, la asociación Soñar Despierto ha apoyado a 60 niños con alguna enfermedad en etapa terminal a realizar su mayor ilusión. Eliseo Caballero Ramírez, Noticieros Televisa.